hemos habilitado dos grandes aparcamientos en superficie gratuitos, uno de ellos el conocido hasta ahora como el parking provisional para las fiestas, que es en el cual nos encontramos, que tiene capacidad para 2.000 plazas de aparcamientos y que se les permite el acceso desde este aparcamiento a dos puntos concretos a través de dos pasarelas a la estación de Renfe Cercanías del Centro, así como al parque de ocio Recinto Ferial. En una de ellas nos encontramos ahora, son dos pasarelas que se quedarán y con carácter fijo. Recordar a todos los que le interese que los accesos para ambos aparcamientos, uno es desde la rotonda del Progreso, conocida como del Progreso, que desde ahí se accede a barrios como el Parque de Cataluña o como el barrio de El Rosario, se puede acceder por esa rotonda y por la Plaza de Toros a ese aparcamiento de 1.500 plazas de aparcamiento. Y en cuanto a este aparcamiento provisional de las Mágicas Navidades, se puede acceder desde la rotonda del Polígono de las Monjas o la Rotonda de la Paz, que es como en verdad se denomina, que es más conocida como Rotonda de las Monjas. Por tanto, creo que son accesos bastante fáciles, bastante accesibles, valga la redundancia, y que también pueden evitar a cualquier visitante que pase por el centro del municipio, que es otro de nuestros objetivos, el conseguir que quien tenga que venir en vehículo no pase por el centro del municipio. Por tanto, en todos los planos, en todas las infografías, así como en la señalítica que se vaya instalando por las carreteras de acceso, se podrá comprobar cómo, tanto si entras por el puente de fronteras, como si vienes de la M45, como si vienes de la carretera de Loeches, o si vienes de la Nacional 2 en sentido Guadalajara a Madrid, que pueden hacer por la Ronda Sur, todos esos caminos pueden llegar a estos aparcamientos sin necesidad de pasar por su arteria principal, por nuestra arteria principal, por nuestra Avenida de la Constitución o sobre todo por la Almendra Central de Torrejón.